ya. Cinco de acción. Acción. ¿Puedo? Sí. Era corto, ni bien asegurado. Coge una, venga. Yo no sé si tengo que hacer una visita, pero ya hay tantos años. Y es nada, pues eso es eso. Una vergüenza de guasa. Pero lo que tenían que hacer, si uno pero, con... Uno con 28 años que haya botado eso, luego cuando tenga 55 que le toca a él también. Y es obligado, ¿sabes? Pero claro, como... Sí, como esto más que tengo yo allí, que dijo... No, eso es como debería de ser. Ahí a la rama. ¿Sabes lo que pasa? Te digo yo lo que pasa. ¿Sabes por qué se ha votado que no? Porque va a salir que sí. Eso va a salir que sí, sí o sí. Pero o sea, te digo por qué va a salir. Porque, porque ellos saben que el ayuntamiento no puede. No puede pasar a la gente a 55 años. Entonces, ¿sabes lo que se va a hacer? Pues vender. Se va a vender por 200 o 300 pavos al mes. Y a tomar por todo. Y es que siempre pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué vas a...? Yo digo, ¿para qué vas a votar? Si lo que quiere el ayuntamiento es metértelo por decreto... Y lo que pasa es que también eso es, pues no puede meterlo por decreto. No sé si me entiendes, que va a ser un referéndum que van a pillar, se hace un referéndum para ver qué pasa y luego te lo van a meter igual, pues es que todo tiene que meter. A los que están ahora y se pueden pasar, pero como son tan pocos, esto todo es. Y qué pasa, que luego encima hay muchísimos
Claro, que hay dinero por medio. Si te pilla ahí. Y en claro, y como momentos, todo el mundo está haciendo horas extras, dice, a mí me toca el trabajo. Yo lo que no quiero es que me hagan las horas extras. Y encima, sé, porque sé, que cuando el río suena, agua lleva, o sea que esto se va a firmar el siguiente convenio y a tomar por culo. ¿Cómo va, Raúl? Si es que bomberos, tío, es una vergüenza. Yo siempre lo he dicho. Desde el primer proceso hasta el último. Nene en el comedor, tú tiras 50 euros y aparecen 100 tíos en el comedor. Pero no está, no, el billete no lleva al suelo, ¿eh? Luego están los que más o menos nos gusta y nos gusta trabajar, pero que luego no nos sirve de nada. Luego te sirve de rollo personal. Personal y profesional. De salir mucho más tranquilo en las... Y esto me vale, pues ahora. Ahora me vale. Sale mucho más tranquilo, tiene más conocimiento, llegas a las intervenciones complicadas y es como una maniobra. Y... Está buenísimo. Sí, ya hubo ahí. Pedro. No pude rematar porque estaba con la amiga y cuando voy con la amiga siempre las cosas. Ha hecho tu padre en la habitación. No, si es que el tío va, que no quería que la amiga se enterase que nos habíamos. Entonces. ¿Y a qué dónde? ¿Qué pilla? No, primero hay que hacer el libro, luego ya dentro de dos o tres días ya la escribo. Ey, ¿qué pasa? ¿Cuánto la he llegado? No, porque ellas venían el 29. La escribo dos días después. ¿Cómo te vas a Santander? Pues tu madre está en casa.